Buenos días, viajeros. Estamos en el día 9 de enero del 2018, último día de viaje. Y vamos a despedir el diario con unos análisis, valoraciones, consejos para conducir. Y qué mejor que hacerlo desde la terraza del hotel con esto de fondo. La Acrópolis, impresionante. Impresionante. Que esto sume muchos puntos al hotel, ¿eh? Bastantes. Y bueno, vamos a empezar con el hotel en sí, ¿vale? El hotel en sí va a probar, pero muy sobrado, ¿eh? Sí, está súper bien situado. Las instalaciones están bastante bien también. El personal muy amable. Muy amable. Están muy atentos. Tienen una chica siempre en el desayuno que encima habla muchos idiomas, entre ellos el castellano. Sí. Y te pregunta siempre si necesitas algo, bueno, qué tal estáis. Bueno, conversa bastante, va mesa a mesa. Sí, sí. Muy maja, la verdad. Y no, el hotel, la verdad que... Situado, sí, perfectamente, perfectamente. Junto a la plaza de Monastiraki. Detrás, ya veis, bueno, la terraza es que, yeah. que podemos decir que no veáis ya aquí en las imágenes, ¿no? Pero es que no es la terraza, es que justo aquí detrás de estos edificios está el Ágora Romana, el Ágora de Atenas, está 5 minutos menos para allá el Templo de Efesios, bueno, está todo. Está situado en el centro de todo, sí. Lo importante, vamos. Acrópolis en 10 minutos como mucho menos, estáis en la entrada a Acrópolis, que... Es que es terrible lo de este hotel. Y en Sintagma, que es ya también, el centro, sí. centro, con la, bueno, nuestro hotel une con la calle comercial y la calle comercial llega hasta Sintagma, hasta la plaza Sintagma, y eso, estamos hablando de nada, eso, unos, bueno, marcadas 700 metros, lo sí. que tardéis en recorrer 700 minutos. Metros, o sea, nada. Por otra parte, la cama, muy cómoda. Sí, bastante cómoda, la verdad. Muy cómoda. Para lo que son estos hoteles que suele ser la cama, almohada súper duras y... Sí. ¿No? Es de lo más cómodo que nos hemos encontrado en el viaje. Tienes, bueno, todo tipo de las cosas que tiene que tener una habitación, vamos, desde nevera hasta enchufes, hasta secador del pelo, que aquí le vamos a bajar un poco de nota, porque han puesto el secador del pelo justo donde la ventana y no hay ni un miserable espejo. Nada. Que bueno, ese es un error sin importancia. Y un error que sí, a mi entender por lo menos es grave, pero no le va a bajar tampoco nota, es que el baño, lo que es la bañera, la ducha, es muy guapa, con todo muy perfecto, pero claro, han puesto una puerta de cristal que no tiene por debajo nada y se cuela todo el agua por ahí. Es, cada vez que río, os vais a duchar, río. Salimos nadando de allí. Sí. El río tremendo. Bueno, otra cosa que a mí sí que me molesta él. Bastante de los hoteles, sobre todo los que están en centro de ciudad, es el tema del ruido exterior. Vamos, sí. El hotel, la verdad que... A ver, una vez que os caéis dormidos, como estamos tan cansados, dormimos, pero se oye todo lo de la calle. Vamos, las ventanas... Yo no oigo nada. ¿Tú no oyes nada? Yo me desmayo. Todo. Y encima alrededor hay muchas obras y las campanas aquí repican, no sé, cada hora. Ah, bueno, sí, lo de las campanas y la misa y todo eso aquí... Y eso sí que es verdad que sería algo que deberían de cuidar, poner un doble acristalamiento. Yo no algo. Siento nada, te lo confieso. La primera noche, la alarma de un coche cada 10 minutos... Ah, bueno, sí, esa alarma, sí, pero vamos. Yo es que tengo el sueño muy ligero. Pero vamos, por lo demás muy bien. Sí, ¿eh? Lo demás está perfecto. Altísimamente recomendado, además por 80 euros la noche, por ahí. Ahora, sí, ahora claro, en temporada baja, sí. No sé, en el verano me imagino que se columpiarán algo más porque... Y el desayuno está muy bien también. Ah, el desayuno muy bien, muy está variado. Muy bien, tiene de todo. De bastante calidad. Sí, sí. Estamos hablando, esto es un hotel de 3 estrellas, aunque no lo parezca... Que pueda parecer que tiene más calidad, más tal, porque estar situado... Son 3 estrellas, ¿eh? Bueno, eso, que... ayer nos imprimieron las tarjetas de embarque sin problema. Sí, nada. La verdad sí. Que todo lo que les digas y les pidas, súper serviciales. Sí, bueno, de hecho, en esta terraza no lo dijimos, pero nos lo dijo la chica esta que hablaba, que hacía referencia a Lorena, a ella, de que está en el desayuno preguntándote cosas, que habla castellano y tal. Tú puedes coger el desayuno abajo si quieres y venirte a esta terraza a tomarte el café, pues eso, con esas vistas, y ya quedas encantado completamente. El clima aquí en Atenas,
llegamos nublado, no ha llovido nunca, ¿vale? Volvimos nublado, seguimos nublado. Vamos a ver el sol aquí. No vimos el sol. No sabemos si es debido a la contaminación o qué, pero siempre está así. Hace una temperatura bastante agradable. Sí, la verdad que sí. Aunque nos veáis con la chaqueta y eso, vamos con ella abierta. Hace... Claro, es que estamos donde ¿en estamos, enero? En claro. Enero. Ahora mismo en España hay un temporal de la leche, ¿verdad? Con toda la meseta colapsada por nieve. Y aquí, la verdad que 17, 18 grados, súper bien. Muy bien. Para muy viajar bien, en sí. Estas fechas, la verdad que... Puede ser un viaje guapo. Sí. Porque puede ser un viaje guapo, porque hace buen clima y se está muy bien visitando todo, incluso ayer en la Acrópolis. No había casi nadie. Bueno, estábamos solos, pero prefiero gente, más no pensar eso como es en verano. Y luego que se ahorra muchísimo dinero porque todas las entradas son la mitad de precio. Eso también, es cierto. Y los domingos no sabemos si todos, o coincidió este que ya, era del rollo de Reyes o tal. Y eran gratis todas las y entradas. Entramos gratis a varios sitios. Entonces, en ese aspecto, también muy bien. Por hacer un poco de recapitulación, y luego os vamos a dar unos consejillos para que conduzcáis por aquí, porque eso va a ser muy importante. Nos encantó, nos sí. encantó el road trip. Tenemos ganas de más. Sí, volveremos. Hemos quedado, sobre todo sí. lo que es la zona del Peloponeso. Yo entera, o sea, la costa oeste donde estuvimos al principio siguiendo los pasos de la película. No os perdáis el siguiente vídeo, ¿vale? Muchísimos sitios en el Peloponeso por descubrir, sobre para el este también. Cardamili, por favor, si estáis por aquí, id. Sí. Id. O sea, Cardamili espectacular. Sí, lo que es la península esa de Mani es preciosa. Cardamili, plaza, impresionantes. El castillo de Metoni... Es que es espectacular, ahí os cansaréis de tirar fotos. Bueno, si ya tenéis el placer de... A ver, nosotros coincidió que estábamos solos. Me imagino que alguien más habrá por el verano, pero hombre, sí. Como es tan grande el sitio, ya. No creo que haya problema para... O sea, pero os vais a hartar de tirar fotos, grabar vídeos y lo que queráis. Nauplia... Nauplia es, sí, es un pueblo precioso. Impresionante, sí. Como todo muy cookie puesto, aquellas dos sí. fortalezas, una en el monte, otra en mitad de la mar. Un ambientazo. Sí, nos quedamos con ganas de más, la sí, verdad. Con ganas de más y bueno, y de otras zonas de Grecia, claro. Nos quedamos con sí, ganas sí, de un poco sí, de sí. islas. Bueno, lógicamente no nos dio tiempo a subir a Meteora ni nada de esto. Era un viaje muy corto y tuvimos que, pero sí que decantarnos. Por... Repetiremos. Sí, yo creo que sí. tiene muchas papeletas. Tiene muchas papeletas. Además, la gente aquí es bastante encantadora, sí, de son muy darte amables, conversación. Hospitalarios, sí, es verdad. Eso es, estás allí y. No sé, es un rollo raro, pero. Son como muy abiertos, muy eso, muy hospitalarios, muy... Sí, sí. Son muy buena gente, la verdad es que no nos topamos por aquí, hombre. A ver, pues siempre, como decimos nosotros, cara torcidas ahí en todos lados, ¿no? Pero en la norma general sí, es, no es todo... Habitual, ¿no? No es lo habitual. Así que en ese aspecto, muy bien también. ¿Qué más quería deciros? Bueno, recordad esto muy importante... Todas las entradas a todos los yacimientos arqueológicos que vayáis a visitar en toda Grecia, yo creo, las hay que sacar en taquilla. No queda otra, ¿vale? Ni siquiera en el hotel nos vendieron entradas para la Acrópolis. Hay que ir a la taquilla a hacer tu cola. En nuestro caso no hicimos nada, pero si llegáis en momentos de saturación, tened en cuenta que vais a tener que comeros la cola porque no hay venta online ni nada. Todas estas atracciones están concentradas en una página, lo estaréis viendo todo por aquí encima, ¿vale? Según estamos hablando. Que es la oficial del gobierno y donde tenéis la información tanto en inglés como en griego. Hay una, pincháis allí, pues lo que sea, Acrópolis, Micenas, no sé qué, Olimpia. Y os sale, hay un icono de información y dentro de la información pues os trae los horarios, lo que cuesta. Todo eso, aunque se ve que no lo actualizan, porque traía los precios... Yeah. O sea, los normales, 20 euros en la Acrópolis, nosotros pagamos 10, etc. Sí.
Así que, y luego por último y muy importante, esto es muy importante, el tema de la conducción. Eso es para morirte aquí, madre mía. Eso sí que si venís hay que tener todos los sentidos y más puestos en la carretera, porque sí, de verdad. Una vez que te sales de la autopista, las carreteras están muy, hechas puré. Muy mal asfaltadas, con baches, súper estrechas, no hay arcenes. Mucha curva. Mucha curva, mucho monte, porque lo creéis que no, Grecia hay mucho monte en general, para el norte hay monte, el Peloponeso es montaña entera. Entonces hay muchos desniveles, lo que dice ella, muchísima curva, pero curvas, estamos hablando de curvas cerradas en herradura. Si algunos sois de Mallorca o habéis estado y recordáis Sacalobra, bueno, una cosa así para que lo tengáis en mente, ¿vale? Entonces es brutal en ese sentido. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, espera, con respecto a esto, antes de... El coche, que a veces nos preguntáis, nosotros en la costa oeste no hemos... que es lo que más nos preguntáis. Yo creo que no nos bloquearon nada de dinero al alquilar los coches, ni en el este ni en el oeste. No recuerdo. Pero nosotros no recordamos que nos hayan bloqueado. Aquí sí os podemos confirmar, por lo menos en Six, que es la compañía que nosotros hemos escogido. Bloquearon, creo que nos dijeron 100 euros. 100 euros, sí. 100 euros nos bloquearon en la tarjeta de crédito, ¿vale? Así que, bueno, que lo tengáis en cuenta. El coche muy barato, por lo menos en estas fechas, con todo, a todo full. Todos los seguros. También os digo que coger todos los seguros. Sí, por favor. Porque aquí, vamos, no un percance, nosotros no tuvimos ninguno, no. Por suerte, pero puede ser fácil que lo tengáis, ¿eh? Porque... Muy fácil. Aquí, a ver, desde que salimos de... Que lo comentamos en los otros capítulos, pero por si acaso no os acordáis o tal, por hacer un recuerdo, desde que salimos del aeropuerto, vamos, cruzar la barrera del parking, vamos por nuestro carril por la derecha y nos viene un tío enfrente, por nuestro carril. ¿Creéis que se apartó? No, me tuve que apartar yo. Esto es verídico, ¿vale? En ese tramo que hicimos 300 kilómetros, como 3 horas y media de viaje hasta Kardamyli, en el oeste del Peloponeso, nos encontramos de todo. Pero de todo. Las maniobras. No, bueno, intermitentes no existen, ¿vale? Es verdad que si tú los pones, parece que. Bueno, que te medio respetan. Te adelantan un poco. Por todos los sitios, por el arcén, por la izquierda, por la derecha, por donde puedan, vamos, te adelantan. Es que, de hecho, ves a los coches que se echan a un lado de si pueden para dejar pasar, porque es que. Es una norma, que me imagino no escrita. Porque aquí tienen normas no escritas. Se adelanta en todos lados. Y cuando decimos en todos lados, da igual que haya raya discontinua, doble raya continua, raya continua, unas isletas por en medio de esto típico de un cruce que tienes para, que están pintadas rayas en el suelo. Da igual, siempre adelantan. Si tú la carretera trae que hay que ir a 80, tú vas a 80 y ellos irán a 100, 110. Y lo que hace la gente aquí es, de repente se meten para el arcén. Si lo hay, y dejan pasar al otro que los adelante en raya continua y demás. Es espectacular, pero es cierto, nosotros lo habíamos leído, lo habíamos visto, que era caótico. Sí, luego los y lo confirmamos, ¿vale? Tampoco lo respetan. En muchísimas rotondas, en vez de haber cedas paso, hay stops. Stops, sí, en las rotondas. Y es que no lo respetan. O sea, tú un stop tienes que hacerlo sí o sí, aunque no vengan coches, vamos. No. Pues nosotros... Casi nos dan por hacer un stop. Claro, no, y casi nos come, metió un frenazo. Entonces, a partir de ahí, casi que ya miramos y hicimos directamente un ceda, porque si no, nos empotran por detrás todos, vamos. Aplicad van como el concepto este de donde fueras, haz lo que vieras. Sí, porque aquí es muy importante, ¿vale? Aparcar donde le sale, vamos, como que nosotros aparcamos en prohibido, en Nauplia. Sí. Estaba todo el mundo aparcado en la calle. No, la verdad es que no nos fijamos al llegar de noche. No nos fijamos, pero era una recta enorme donde el puerto y estaba toda la recta llena de coches. Cuando llegamos por la mañana para recoger el coche, vimos la señal de que estaba prohibido aparcar. Estábamos ya 4 o 5 coches solos, había alargado todo el mundo. Pero vamos, que no dicen nada porque aquí en Atenas hemos visto, atención a la jugada, policías controlando el tráfico y tal,
y ellos, da igual, se paran encima de los pasos de cebra, quedan en mitad de los cruces, ahí nadie dice nada, ¿vale? Son muy caóticos y hay una tasa de accidentes tremenda porque brutal. A poco que os pongáis en la carretera vais a ver... ellos mini iglesias, sí, así hacen como unos pequeños altares, sí, donde ponen ofrendas a los muertos en accidentes o a personas que hayan tenido accidentes y se hayan librado, vamos, que eso, hayan sobrevivido, pero es que es tremendo, a cada 2 metros hay un altar de esos, sí, en la carretera, sí, y es que da un mal rollo tremendo, vamos. Sobre todo en casi todas las curvas peligrosas hay 4 o 5 altares de esos siempre en todas las curvas. Te puedes encontrar gente, por esas curvas, conduciendo con una mano, hablando por el móvil con otro, e incluso aparcando y hablando por el móvil a la vez. Sí. Es espectacular. Vamos, tienen que hacer aquí una campaña fuerte, fuerte de sensibilización, ¿eh? Sí. Porque, a ver, conducen mal, pero es que aparte tienen mucha siniestralidad. Sí. Y es que ya os lo decimos que llevamos aquí, hemos estado con el coche solo 4 días... Y hemos todo, visto ya todo eso, desde andar marcha atrás de noche por el arcén de la autopista. Sí. Marcha atrás, o sea, imaginaros, en medio de un peaje con una cantidad de coches tremenda de la que volvíamos por aquí para Atenas, 2 coches sí, dando marcha atrás en el peaje. O sea, saliendo de esto que se confunden y dan marcha atrás. Imaginaros el jaleo. Estamos hablando de una cantidad de coches terrible, ¿vale? Un tío en quad, ya sabéis, estas motos que son como 4x4, que meten para andar por el monte, ¿vale? En plan todoterreno y tal, que traen 4 ruedas. ¿Iba por la carretera? No, por encima de la acera. Perfecto. Bueno, lo de adelantar ya decimos. Lo de adelantar eso a rajatabla, ¿vale? Se adelanta donde se quiere, no donde se puede, donde se quiere, siempre que les den la gana, en curva, en doble raya, en todas las circunstancias del mundo se adelanta aquí, lo de aparcar, y yo creo que más consejos así que se nos olviden. Las señales de tráfico son como las nuestras. Sí, eso no varían. El único problema que tienen es... Es eso, tener... Lo kamikazes que son, vamos, que no... Eso es. No respetan nada. No, del tráfico. Ojo, no penséis que somos exagerados, ¿eh? Eso no. Nosotros lo vimos y lo oímos antes de venir para acá. Antes de venir habíamos leído varios blogs. Visto algún vídeo y tal, y decían que era un caos, sí, un país caótico. Y ya lo decían, vamos, y es que fue poner unos en marcha y ya sí, lo comprobamos, vamos. Así que, bueno, pero quizá sí, es un poco lo que, a mí por ejemplo, lo que más me estresó del viaje. Tenía un poco de ganas ya de dejar el coche porque entre que las carreteras son malas, y que ya tienes que estar pendiente de la carretera y encima de todos los coches que te vienen, que... Claro. Es que te, vamos, no sé, es que no es una conducción agresiva, es que es una conducción que te avasalla directamente, vamos. No, de verdad. Pasan por encima de ti si hace falta, no tienen problema. Poner todos seguros, a nosotros no nos ofrecieron el súper este de Marras, no lo traían en la página, nos lo ofrecieron ya cuando estábamos aquí, pero lo pusimos, poned todos seguros porque en cualquier momento puede haber cualquier percance, o sea, ellos además traen, se ve, se nota, coches muy antiguos muy sí, hechos polvo, muy... Sí, sí, sí. Que viene todo de ese rollo, deben de estar pegándose unos a otros continuamente. Yeah. Claro, es que es terrible la tasa esta de accidentes que tienen aquí. Y por lo demás nada, simplemente eso, porque es un viaje encantador, altamente recomendado, pero muy recomendado, de verdad. Es preciosísimo todos los paisajes. La cantidad de, bueno, a los que os gusten como a mí las piedras, vais a, encantados, no, lo siguiente, o sea, vais a estar en vuestra salsa. Y pueblos muy encantadores con locales impresionantes, es que no los tenemos ni allí. Los locales, como decimos nosotros, los locales de moda, ¿vale? En Asturias hay pocos, no sé, en otros sitios de España. Como muy más cuidados, muy sí, bohemios todos, muy... Es que es flipante. Ah, yo... Tiene mucho turismo, se nota, sí, claro, que llevan años con el tema del turismo y claro, están muy preparados para recibir a masas y masas, vamos. Pero bueno. Con respecto, antes de cerrar, que se me olvidaba, con respecto a Atenas, ¿vale? Aquí donde estamos ahora, casi que recomendamos como mucho lo nuestro. Estuvimos sí, una tarde entera, un día entero, y ahora nos vamos a marchar como a las 12 hacia...
hacia el aeropuerto. La ciudad da poco de sí, la verdad. No tiene tampoco... No. Muchas más cosas de las que vimos ayer. Además, si os alojáis aquí en pleno centro como nosotros, no necesitáis absolutamente para nada el metro. No, nada. Ni metro, ni autobús, ni taxis, ni nada. Lo podéis recorrer perfectamente. Ayer la pateada fue terrible y aún así miramos cuando llegamos al hotel ya por la noche y fueron 14 kilómetros los que andamos. Bueno, sí, fueron unos cuantos kilómetros. Entonces, no eso es, si estáis aquí en el centro no vais a tener problema con nada y no os compliquéis la cabeza con coger metros, salvo que seáis un poco baguetes, que os estoy viendo, ahí os estoy viendo, pero si sois como nosotros de patear, os gusta patear, conocer, explorar rincones, salid aquí tranquilamente, perderos. Vais por calles oscuras y de repente empiezan chiringuitos espectaculares, con terrazas espectaculares, que no se sabe dónde salen, pero a lo mejor calle... Atenas está muy mal cuidado, es muy sucio, es muy feo. Si le quitas todo el tema de las ruinas, es feísimo. Por eso yo creo que no recomendamos más que venir aquí para ver el tema, sí, de las ruinas, dar unos paseos y perderse por esos chiringuitos tan flipantes que tiene, para tomaros unas cervezas. Sí, porque seguramente que para comer y todo, nosotros que llevamos viajando por los pueblos del, sí, sur, cualquier sitio mejor que Atenas, cualquier pueblo mejor que en la ciudad, sí, está así. Aquí se nota que está también mucho enfocado más al turismo, las tabernas y todo eso. La crisis, pero sí, bueno, crisis sí, pero en Atenas no, vale. Aquí 12 euros por dos, sí, cervezas normales y corrientes los puedes pagar, vale. Y mientras tanto que a lo mejor en un pueblo por 12 euros, sí, 14 sí, euros comes dos personas con postre y con todo. Quiero decir, entonces, crisis sí, pero recordad, aquí en Atenas no. Aquí en Atenas es la gran ciudad y es el turismo masivo que viene al monumento que tenemos detrás y os van a astillar, ¿vale? Os van a dar leña con los precios. Así que si decidís venir aquí y hacer varios días o tal, nosotros casi recomendamos más que estéis más tiempo en road trip, conociendo pueblos y cosas así, o islas, lo que sea, sí, más que estar alojados en la propia Atenas. Otra cosa es, si, bueno, yo por ejemplo soy historiador, ¿vale? Pero en estos viajes tampoco me paro mucho porque no tenemos tiempo, pero si queréis ya estudiar a fondo algo, si queréis, no sé, visitar museos y verlo todo al dedillo y estar allí 5 horas, pues hombre, lo de siempre, venís varios días, pero si venís simplemente a verlo, a pasearlo, a sentirlo un poco, a estar, yo qué sé, pues un par de horas en la Acrópolis o tal, es suficiente. No, tampoco, sí, hace falta, veis lo importante, tampoco te deja meterte dentro de los templos ni nada, está todo vallado, que no vais a poder ni tocar nada ni... Están reconstruyendo cosas, con lo eso cual... Eso es. Sí, no, lo que dice, no te deja... Si queréis ver cosas al detalle, hombre, más días, pero si queréis conocer y tal, Atenas es un día entero, sí, ya, vais, sí, sobrados, ¿vale? Vais sobrados. A nosotros nos sobró ayer toda la tarde. Sí, efectivamente. Toda la tarde, vamos. Y dimos toda la vuelta al perímetro este que veis por ahí atrás, dimos toda la vuelta a lo que es el centro de la ciudad viendo todos los monumentos, como pudisteis ver en el capítulo anterior. Así que con esto en bizcocho no os damos mala chapa porque tenemos que salir para el aeropuerto. Nos despedimos aquí. Estoy cambiando de mano continuamente porque canso. Ya. Así que mira, voy a poner ahí un poco de enfoque así. Viajeros, hasta el próximo viaje, pero no hasta el próximo vídeo de Grecia. Por favor, no os perdáis, independientemente de que os guste la película, la conozcáis o no, antes del anochecer, no os perdáis el próximo vídeo. Porque es que siempre, ahí sí que vamos a ver la costa oeste, los pueblos de la costa oeste que pudisteis ver en los diarios, los vamos a ver en detalle a todo full y espectacular, Lorena. Espectacular, así que venga, un abrazo a todos, viajeros. Ah, por cierto, ya ahora sí que siempre se me olvida, cualquier duda que tengáis, cualquier cosa, la preguntáis y nosotros encantados de ayudaros en todo lo que sepamos, ¿vale? Sois muchos los que preguntáis prácticamente a diario, sobre todo de la costa oeste, pero si tenéis cualquier duda o cualquier tema de cualquier otro viaje, no os cortéis, preguntar y nosotros siempre que sepamos resolveroslo, estaremos ahí intentando ayudaros. Os damos las gracias por seguirnos,
nos mandáis comentarios muy guapos, sí, mensajes sí. desde todos los puntos del mundo, en plena ruta, estamos aquí en Las Vegas y tal, gracias por vuestros vídeos, no sé qué. Nos encanta y nos da fuerzas para seguir con este proyecto, así que bienvenidos todos los nuevos que estéis llegando y muchísimas gracias a todos los que os acordáis de nosotros, de mandarnos mensajes, fotos, postean fotos y demás. Y nada, con esto sí, cortamos de verdad, muchísimas gracias, nos vemos en antes del anochecer y ya en el siguiente viaje. Adiós. Muchísimas gracias por ver el vídeo y compartirlo. Y si te gustan los viajes, no olvides suscribirte a nuestro canal. Te estaremos muy agradecidos.